Un maravilloso concierto en la explanada del Cristo de Rinconada de Silva congregó a cientos de personas que disfrutaron de un evento inédito en dicho lugar. Organizado por el Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de Rinconada de Silva, el cual se destaca por su permanente promoción y desarrollo en la cultura local del valle y de las diferentes expresiones culturales, quiso rendir un homenaje a la cultura y en especial al pueblo latinoamericano en el concierto denominado Traipín del Ororonco, que significa Sonidos del Ororonco. A eso de las 6 de la tarde del sábado, Gema Lipe, presidenta del Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de Rinconada de Silva, daba la bienvenida a todas las personas que llegaron hasta el Cristo de Madera, dando por iniciada la actividad cultural que contempló la presencia del grupo La Ermita de Rinconada de Silva y un esquinazo ofrecido por el conjunto folclórico Los Carmelitos. El grupo La Ermita deleitó a los presentes con un viaje musical del folclore del sur del país, recibiendo el merecido aplauso de todos los presentes. Al término de la presentación de este destacado grupo de Rinconada de Silva, conversamos con su director, Fernando Verdugo Naranjo, quien nos dijo lo siguiente. Lo hacemos con mucha alegría, porque se trata de difundir el folclore de la patria. Y todos los niños que están aquí, y los más grandecitos, que tomen nota que siempre tiene que estar presente la cueca, la tonadita, para que podamos mostrarla y sentirnos pero grandiosos. La destacada poetisa rinconadina Sara Holguín, como ya es costumbre, puso el sentimiento y la pasión con sus emotivos poemas, y en esta ocasión dedicados a la figura del Cristo de Madera, al escultor alemán Peter Horn y al sacerdote Aníbal Carvajal. Oh Cristo de Rinconada, enclavado en este cerro, eres eterno vigía de este rincón del Carmelo. Y por la fe de tus gentes en Chile y el extranjero, permaneces impasible ante el paso de los tiempos. Posteriormente llegó el momento cúlmine de la actividad cultural, donde el grupo Ensamble Latinoamericano de la comuna de Santa María y bajo la dirección artístico-musical de los profesores Daniel Toledo Gavilán, músico multiinstrumentista, profesor de teoría de las artes, estética y educación artística e integrante del grupo Urabamba, y Antonio Morales Cuevas, destacado músico del grupo barroco andino, ex integrante de Illapu y autor del himno comunal de Santa María, deleitaron a todos los presentes con una presentación sencillamente maravillosa. Es un orgullo y un placer para nosotros presentarnos en la comuna de Putaendo, especialmente aquí en Rinconada de Silva, en un concierto que tuvo como nombre Traipín del Ororonco, que significa Sonidos del Ororonco. Lo hemos querido hacer en conjunto con el Centro Cultural de Extensión también de Cultural de aquí de Rinconada de Silva, junto al Ensamble Latinoamericano de la Comuna de Santa María. ¿Por qué tomamos como referente el Cerro Ororonco? Ya que es el cerro que une a ambas comunas. Bueno, es un acto significativo porque significa que, valga la redundancia, que el conjunto, digamos, ha tenido un cierto renombre, que ya lo están requiriendo de otros lugares de la zona. Y siempre una actividad como esta es bienvenida por parte de la comunidad. Por su parte, la presidenta del Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de Rinconada de Silva, Gema Lipe, agradeció públicamente a toda la gente que llegó hasta el sector del Cristo de Rinconada y se refirió también a la importancia de este importante evento cultural que una vez más marca la pauta en la comuna, organizado por el Centro de Desarrollo y Expresión Cultural de Rinconada de Silva. Para nosotros es un orgullo como centro cultural poder realizar este evento, aunque con mucho esfuerzo, pero gracias a la gente que nos colaboró, todo esto pudo realizarse, digamos, y ustedes, lo que ustedes pudieron apreciar, un concierto buenísimo, con cultores nuestros, cultores del Valle de Aconcagua. Y esperamos continuar en el verano con algunas sorpresas más que tenemos sobre conciertos.